¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los ítems más raros que existen en el videojuego. ¡Así que vamos al lío, chicos y chicas! La grandísima mayoría son ítems que no podemos conseguir ni de coña, a no ser que nos volvamos diseñadores, jugadores profesionales y más cosas. Empezamos con los diseñadores, chicos y chicas. Y es que en Counter Strike Global Offensive, si creabas un mapa, te daban esta medalla, chicos y chicas. En este caso, por ejemplo, la medalla del mapa de Vinejar. Como esta, hay varios mapas, como veis ahí por el CSGO Contributor, que significa que has contribuido al juego y evidentemente a la creación de este mapa. Por ejemplo, aquí tenemos el de Calavera. Y por último, porque como veis son todos iguales, tenemos el de mapa de Frostbite. Pero ahora, chicos y chicas, tengo aquí apuntado que en Counter Strike 2 ha cambiado la moneda. Decidme en los comentarios cuál es la que más os gusta y vamos a ver la de el mapa de Tera, que ha sido un mapa creado por FMPwn. Os voy a ser totalmente honestos, me gustaba más la otra por el hecho de que era exclusivo que te pusiera el mapa. En este caso, bueno, te lo pone abajo, ¿no? Dice conmemora la autoría del mapa Tera, pero no te lo pone en la medalla. Hostia, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que prefiero la del CSGO. Turno de los pases de operaciones. Al igual, chicos y chicas, que contribuyendo en mapas se puede contribuir a las operaciones. Y como veis aquí ahora mismo en pantalla pone pase de la operación Payback de fabricación propia. Si pone fabricación propia significa que has contribuido al, en este caso, operación. Y como veis, abajo del todo pone pase de fabricación propia de grado básico no intercambiable ni no comerciable. ¿Qué significa esto? No confundáis, chicos y chicas, con pases de operación normales que podéis canjear. En este caso, como veis, el de la operación Bravo, el de la operación Fénix, y me parece que este usuario tiene más, no se pueden comerciar, por lo tanto son ítems totalmente exclusivos. Fijaros, tiene el de la operación Vanguard, tiene el de la operación Blue Hand, o sea, esta persona que es FMPwn, aquí lo vemos ahora mismo en pantalla, ha contribuido en todas las operaciones sin lugar a dudas. Fijaros, el de la operación Wildfire, este tío es un absoluto animal. Su cuenta para un coleccionista debe valer muchísimo dinero, porque la única opción de que alguien como tú y yo posea esto es comprándole la cuenta a él, porque los ítems, como digo, no se pueden cambiar. Fijaros, es que también tiene aquí la contribución de Museum, de Caché. Esto no lo había visto. Lo de FMPwn es una absoluta locura. Y también, por cierto, existen las llaves de caja, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Pues chicos y chicas, si has contribuido a una caja, te dan una llave. En este caso de vamos a ver, Honey Badger, que ha contribuido a la cápsula número 1. En esta no sé si fue la de la pegatina Crown, pero me llama muchísimo la atención, chicos y chicas, estos objetos que, como digo, muy poquita gente sabe que existe. Y fijaros, también, por ejemplo, ha contribuido a la caja Alfange. Son cositas que, la verdad, molan una barbaridad. Caja Wildfire, la caja Revolver, caja Spectrum, si no me equivoco. No sé, son detallitos de Valve que molan una barbaridad, porque ya más allá del dinero que te den, te dan objetos totalmente exclusivos. Fijaros, aquí tenemos la caja Spectro, la caja Gamma 2. Madre mía, este diseñador tiene que estar forradísimo de cojones. Y bueno, turno, chicos y chicas, de ir a los trofeos de torneo. Como comprenderéis, son objetos que solo se lo dan a los equipos que han llegado al Major, a la fase de cuartos de final, ¿vale? Dependiendo de la posición que quedes, te darán un trofeo u otro, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, habéis visto el de campeón de 2024. Tenemos aquí el de semifinal, finalista de la Plus de 2023, y os voy a enseñar un poquito de todo, chavales, para que veáis lo que hay. Por ejemplo, aquí tenemos el de Estocolmo de 2021, en ese caso de campeón. Decidme en comentarios cuáles son los que más os gustan, ¿vale? Desde mi punto de vista, han ido mejorando a lo largo que ha pasado el tiempo, sin lugar a dudas, los trofeos. Y además, eso es un trofeo que solo pueden tener los jugadores, es un trofeo que puedes exhibir como si fuera una medalla dentro del juego. Mola una barbaridad. Por ejemplo, aquí pone finalista de la SL1 Colonia 2024, lo que quiere decir que has quedado subcampeón. Tiene que ser complicado, ¿no? Tiene que ser muy complicado. O sea, mola el trofeo, pero haberte quedado tan cerca de la gloria
tiene que ser un sentimiento bastante, bastante agridulce. Y fijaros, por ejemplo, aquí tenemos el de cuartos de final de la DreamHack de 2013. ¡Qué absoluta maravilla! Y ahora es turno de los trofeos del Pick'em, chicos y chicas, porque si aquí no me equivoco, a partir del 2019 cambiaron bastante. Os explico. Antiguamente, aparte de elegir qué equipo podía ganar, había un fantasy dentro del juego. Y por lo tanto, chicos y chicas, podíamos obtener el trofeo dorado del Pick'em de equipos y también el trofeo dorado del fantasy, que os tengo que decir que era muchísimo más complicado. Y aquí estáis viendo la evolución que han tenido los trofeos y sin lugar a dudas, yo creo que también han mejorado, la verdad. Y lo de la moneda de diamante, haber conseguido dos me parece una locura. Decidme en los comentarios cuántas monedas de diamante tenéis vosotros. A medida que avanza el tiempo y al haber no tantas dinastías como antes, yo creo que es muchísimo más complicado. Así que estoy contento de haber conseguido tanto oro en el pasado como diamante ahora. Turno de las medallas de servicio, chicos y chicas. Pues más de lo mismo. Si habías jugado tú a CSGO en 2015, tienes un objeto que es muy, muy valioso. ¿Por qué? No se puede conseguir de ninguna otra manera que habiendo jugado en ese año. Y como veis, chicos y chicas, esa ha sido la evolución de 2015. Lo hemos puesto hasta 2022. Y yo creo que, a ver, te pueden gustar más o menos los diseños. Yo creo que han seguido una línea bastante clara. Pero sin lugar a dudas, es un objeto muy, muy, muy tocho. Y poquita gente lo puede decir. Ya os lo aseguro que tiene trofeos del año 2015, 2016, 2017. De hecho, si alguno tiene el de 2015, que me lo haga saber en los comentarios. Y vamos ahora con los pines genuinos, chicos y chicas. ¿Cómo se consiguen pines genuinos? Básicamente comprando los pins físicos. Te viene un código, tú lo canjeas y consigues este pin en tu cuenta. Sin lugar a dudas es bastante complicado, sobre todo de la serie 1 y 2, que juraría que ya no se vende en ningún major. A partir de la serie 3 se vende y ojalá salga la serie 4, que en teoría debería salir. No sé si la sacarán en Perfect World o cuándo, pero existe. Está en la base de datos del juego y yo la quiero, la verdad, porque como sabéis, tengo la colección yo física. No tengo los códigos, simplemente me vendieron la colección de pin física y me gustaría conseguir también la de la serie 4, que tiene una pintaza espectacular. Vale, esto de aquí sí se puede conseguir, pero hay poquita gente que sabe que existe, chicos y chicas, y son estos paquetes de regalo que cuestan bastante dinero desde mi punto de vista. Fijaros sobre todo el palé de regalos de 160 pavos y os preguntaréis, Black, ¿de qué sirve esto? Pues básicamente la gente se lo compraba porque tú cuando lo canjeas en una partida, en un deathmatch, lo que sea, regala objetos, regala skins a la gente que esté en la partida. Eran skins de céntimos, de 3 céntimos, 5 céntimos, no valen absolutamente nada, pero oye, si querías tener un detalle con la comunidad, podías hacerlo. Desde mi punto de vista, es un objeto que está bastante guay porque ya no se puede conseguir, juraría, nada más que los que están en el mercado o gente que lo tenga en su cuenta que te lo quiera vender. Pero juraría que ya no se puede. O sea, esto lo vendía Valve, según tengo yo entendido, pero es que ya no lo hace. Por lo tanto, chicos y chicas, objeto muy, muy icónico. Y por último, y con esto acabamos, que este objeto yo no tenía ni idea que existía. Resulta que de forma aleatoria, en una partida, Valve te daba esto de aquí, que es un sobre, y básicamente aquí pone que recibes un descuento en la pegatina seleccionada. O sea, si querías, por ejemplo, la pegatina dispara la cabeza garantizado, que es esta de aquí, Valve te daba un descuento en cuanto abrías el sobre. Yo no tenía ni idea que esto existía. Y como veis, pone que no es intercambiable, que no es coleccionable. Por lo tanto, o lo conservas en tu cuenta y ya alguien que es un coleccionista te compra la cuenta, o lo abres o te lo quedas tú de recuerdo. No hay otra. Pues nada, chicos, con esto acabamos el vídeo de objetos únicos. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo. Hacedme saber en los comentarios cuál es vuestro objeto más único en vuestra cuenta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! We'll be right back.